Mariela del Barrio fue a mis 15 años, en el 95. ¿Nunca pensaste en decir, no, a mí no me gusta la actuación? Me empecé a desencantar de lo que me estaba pasando como actor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Casa de Mara, que es su casa, como ya lo saben. Y antes que nada, gracias por acompañarnos y por estar conectados a través de este canal en YouTube. Esta tarde, o en esta ocasión, tengo de verdad que un gran gusto, porque es un placer para mí poder tener un actor que todos conocemos desde chiquitos. Bueno, más bien, él es desde que estaba chiquito. Y que ha trascendido y ha hecho una carrera sumamente fuerte, sólida, y un actor que ha venido creciendo conforme han crecido las series, los géneros, en fin, un actor con muchos matices y un actor que sigue conservando ese rostro de chiquillo de cuando lo conocimos. Y yo no sé, lo hablábamos antes de la entrevista, si tiene que ver con la genética, si tiene que ver con las cremas que se usa, que se pone, si tiene que ver con algo particular. Esperemos que nos dé. Ya creemos que es el antioxidante. Osvaldo Benavides esta tarde con nosotros. Buenas, hola. Bienvenido. Hola Mara, muchas gracias. Es un gusto, un placer estar aquí en tu casa. Gracias por recibirme y emocionado de que platiquemos. Bueno, pues salud, vamos salud. A decir salud. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Comentábamos hace un momento, Osvaldo, que si no es molesto para ti que te digan, que te sigan diciendo Nandito. Pues no, porque es parte de mi vida. O sea, todos los pasos que yo he dado son los que me han traído hasta este momento, del cual me siento muy afortunado y estoy agradecido por estar donde estoy, con quien estoy, como estoy. Entonces, no. Y además, ese personaje en mi carrera actoral fue el que me abrió las puertas para hacer cine y para empezar a hacer otras cosas. Entonces, pues no, me parece que es un fenómeno interesante, porque la novela la han repetido infinidad de veces. Sí. Y luego se volvió una cosa ahí en el internet, que la gente, las generaciones que no les tocó la novela, ahora ya la conocen por los memes. Ajá. Entonces me parece a mí me da risa que me haya tocado vivir ese fenómeno, se le pues puede sí, llamar. Sí, realmente sí. y es, yo pienso que es mejor que esté a que no esté. Ahora bien, tú empezaste muy chiquito, como a los 7 años más o menos. Sí, lo de Mariela del Barrio fue a mis 15 años, en el 95, pero yo empecé a los 9 años haciendo pruebas y cosas cosita. Así para El Abuelo y Yo. Ajá. Y la primera novela que hice fue El Abuelo y Yo, que si mal no recuerdo fue en el 90, 89, 90, por ahí. Ahora, de esa etapa de El Abuelo y Yo a Nandito, digámoslo así, ¿nunca pensaste en decir, no, a mí no me gusta la actuación? O sea, lo hice, me gustó, pero mejor me retiro. Porque ha habido muchos actores chiquitos que prefieren dejar el medio y dedicarse a otras cosas. No, me pasó después, más grande, por ahí de los 20, 21 años. ¿Cómo crees? Que teniendo mucha chamba en Televisa y cosas que eran divertidas, pero que sentía que estaba yo haciendo lo mismo. Entonces me empecé a aburrir. Y además tenía una asignatura pendiente conmigo mismo. ¿Cuál? Que era estudiar cine. Entonces, entre que me empecé a desencantar de lo que me estaba pasando como actor y la necesidad que estaba cada vez más latente de irme a estudiar cine, a los 23 años agarré mis chivas y me fui a Nueva York a estudiar en un curso en el que me aceptaron, en un momento de mi carrera donde todo el mundo me decía que estaba loco, como de demonios me atrevía yo a dejar unas oportunidades que se me estaban presentando en ese momento. Pero pues había una necesidad mayor mía interna de buscar otras cosas. Entonces me fui a estudiar a Nueva York, estuve un par de años en Nueva York estudiando cine, dirección, y de ahí regresé a México y empecé a trabajar como director de comerciales, hice varios videoclips, y total me eché como, que habrán sido unos 5 años dirigiendo, viviendo de la publicidad,
y de los videoclips. Bueno, los videoclips eran más un gusto porque de los videoclips no se gana. Pero era un muy buen espacio para experimentar como director. Yo, antes de ser actor, de niño, por alguna razón quería ser director. No me acuerdo por qué. Nadie en mi familia es tiene que ver artista, con esto. Nada, nada. Entonces, algo, no sé de dónde lo saqué. Y por eso lo tenía pendiente desde Escuincle, ¿no? Entonces ya a los 23 lo hice, regresé, estuve haciendo comerciales, videoclips. Y un buen día me empecé a hartar de los comerciales porque me cuesta trabajo lidiar con el cliente, ¿sabes? Esta cosa de que tienes que decir que sí a todo y al final estás haciendo pues que unas papitas se vean bonitas y estás hablando en términos artísticos de unas papitas. Ajá. Que está bien, yo respeto, hay gente que se le da muy bien, yo no tengo la paciencia. Y justo en ese momento me ofrecieron una obra de teatro, un director que se llama Francisco Franco, con quien tenía muchas ganas de trabajar. Francisco. Y me ofreció un personaje de Arthur Miller, todos eran mis hijos, se llamó la obra, justamente preciosa. Con Silvia, que ahorita hablaremos de Silvia Navarro, y regresé al teatro, o sea, regresé a actuar con una obra de teatro, años después de no haber actuado, con otro chip en la cabeza, o sea, con un crecimiento y pues algo pasó en esos años que de pronto en el escenario me sentí mucho mejor actor. Yo conmigo mismo. Para, más cómodo. Según yo, vete a saber. Ay, no, sí eres muy buen actor. Pero me sentí más enganchado y entonces le agarré otra vez el gusto y la pasión a la actuación y poco a poco empecé otra vez a actuar, agarré una serie por aquí, otra obra de teatro, una película y empezaron a pasar cosas y ahora esto ya fue hace pues, más de 10 años. O sea, yo regresé en el 2005, en el 2000... Ponle tú que el 2008 empecé a actuar otra vez, pues ya fue hace 10 años justamente. Uh-huh. Y desde entonces no he dejado de trabajar afortunadamente. Y tuve la suerte de que a pesar de que me fui y me desconecté por completo y que me llamaban para hacer novelas o proyectos y que yo decía que yo ya no quería actuar, tuve la fortuna de que pues pude regresar y que la gente se acordaba de mí y que le seguía gustando mi trabajo. Entonces pues regresé con todo a la actuación, con muchas ganas de hacerlo y habiendo aprendido muchas cosas. Uh-huh. Y disfrutando mucho más el set o el escenario. A mí me impacta ahorita que entraste porque te veo con canas y te veo, pero te veo la misma carita y los mismos ojos de inocente desde que eras pequeñito. Inocente, palomilla. Pero eso hay que tener más cuidado, ¿verdad? Sigues conservando como la lozanía, pero además de que eres bueno, a lo que me refería con estos matices es que cuando eres malo es una transformación como si viniera de tu interior, como que la actuación o como los roles que has hecho tienen como que se te meten en el cuerpo, como que lo transmites porque tus ojos hablan y no todos los actores hablan con los ojos. Ok, pues sí, no sé, gracias. Es lo que, o sea, de mi lado lo que te puedo decir es que pues actuar es un juego, es jugar, es lo mismo que cuando uno es chico que juega a lo que jugábamos, ¿no? A ser bombero, lo que sea que cada quien juega en la infancia, que te lo crees y estás ahí viviendo una fantasía y creyéndotela y... Es eso, suena un poco cursi y romántico, pero esa es la verdad. O sea, sí, la actuación sí es una cosa para mí que tiene que ser lúdica y que tiene que ser entretenida para mí de hacer. Así esté yo llorando en un drama tremendo o en una comedia fársica, yo lo tengo que hacer por gozo y tengo que disfrutar el ambiente de trabajo, tiene que ser sano. O sea, en mi caso la actuación no es algo para perder el hígado, ¿sabes? No es para desgastarme, para sufrirlo. De por sí son muchas horas de trabajo, poco tiempo de ver a la familia. Entonces, tiene su lado complicado, ya lo trae, no es necesario hacerlo más complicado. Y además es algo que se hace, que si tú no lo haces con gusto y con placer, no conectas con la gente. O sea, si alguien actúa sin ganas de estar haciendo lo que está haciendo, que me ha pasado...
No conectas, ¿no? La gente puede sentir eso. Entonces, si no lo disfrutas, nadie lo va a disfrutar. Ahora, me impacta porque, revisando todo lo que estás haciendo ahora, por ejemplo, en cine que estás por estrenar, Hermanos Márquez Castillo, ¿correcto? Sí, ahora se llama, le cambiaron el nombre a Pura Madre. Ah, muy bonito. Pura Madre. Y justo ahorita está en cartelera, está, bueno, yo creo que ya salió o estuvo en cartelera hace muy pocos días. Más sabe el diablo por viejo. Ajá. También. Y sí, varias cositas se me han juntado. Sí, eso. Y luego la serie de Claro Video, El Rey del Valle, que se estrenó el 23 de agosto. Por Claro Video, que es una comedia fársica muy divertida de hacer, que se trata básicamente de dos chavos, mis reyes fresas, que por problemas de dinero se les hace muy fácil tomar la decisión de volverse narcos. Sí, exacto, eso es así de... ¡Qué idiotas! Esa es la reacción. Sí, eso, la serie es una burla. Es una burla de entrada a las series de narco, a las narcoseries, que ya son muchas, y narconovelas. Entonces es una burla de eso, y luego una burla a todos y a todo. O sea, empezando por nosotros mismos, y fue muy divertida hacerla. Pero sí es una farsa, es un tono... Yo creo que... Nunca me había tocado hacer algo así en ese tono tan fársico, donde, pues, o sea, yo soy un chavo fresa que habla todo el tiempo así, ¿me entiendes? Y soy súper estúpido, y somos bien estúpidos todos, y todos los personajes, no hay uno que se salve. Es un universo de tontos, pero es muy divertida de ver, es chistosa. Es chistosa. Sí. Y luego, la Bella y las Bestias. La Bella y las Bestias, que es una serie de acción, teleserie de acción que hicimos en el 2017 con Esme Pimentel y un gran reparto, que estuvo primero en Univision y le fue muy bien en Univision. Está yendo porque está que es otra cosa, ¿no? Hay algo de policía y es más serio y es más dramático, pero pues fue divertido también jugar a ser policía, ¿no? Siempre. ¿Te gusta ser más el bueno o el malo? Pues ni una ni otra, ¿no? O sea, porque... ¿No tienes preferencia por alguno de los dos personajes? Mira, el bueno suena de flojera. Hacer al bueno siempre es... Si tienes que escoger entre el bueno y el malo, te vas a divertir más haciendo al malo, porque es menos tonto. Pero cuando uno habla en términos de bueno y malo, los buenos suelen ser bastante tontos, la verdad, ¿no? En los melodramas y así, son personajes muy carentes de matices y de... como son planos. Ajá. Entonces es mejor hacer a un tipo bien intencionado, pero pues que le salen las cosas mal y pues, como todos en la vida, que tenemos buenas intenciones, pero de pronto hacemos cosas malas. Sí. O nos equivocamos. Sí, o sea, no somos tan buenos ni tan malos. No, somos... Digo, hay unos que son más oscuros que otros, ¿no? Hay gente que tiene más luz, hay gente que tiene más oscuridad. Y a mí las cosas que me gusta hacer es, pues, buscarle que no sean estas historias donde es el bueno o el malo. Y si es así, que las he hecho muchas veces. Sí, yo sé. Es encontrarle la jiribilla. Y soy un dolor de cabeza para los escritores. En las novelas me han odiado porque... Pues porque me... Lo que decía, como me gusta divertirme, tengo que encontrarle la manera de que no sentir que estoy haciendo una babosada. Claro. Alguna vez la he hecho. No digo que bueno. Así pasa. Hay de proyectos a proyectos. Claro. Que nos pisen. Y es normal, así es. Porque una cosa es el libreto, otra cosa es lo que graban y otra cosa es lo que ven ustedes al aire. Exactamente. Hay varios pasos. Y yo estoy entre el libreto y lo que se graba. Yo soy el dolor de cabeza porque agarro a los escritores y les digo, oigan, espérense, no, hagamos esto, el personaje va para allá. Y por lo general la respuesta es, me dan chance, ¿no? ¿Y por tus conocimientos? Pues es que si uno tiene algo que aportar, es para el proyecto, no es para mí, que yo me vea mejor, es para que esto funcione más y nos divirtamos más y tenga un poquito más de verdad. Y de esa manera han logrado aguantarme mis latas que sí doy, la verdad, sí, soy muy latoso. Ay, qué tal. Ahora, esta obra de donde los mundos colapsan, sí, que es de un escritor mexicano y que, según él comentaba, él escribe
para el actor. No, o sea, sí, no es una obra que dice, a ver, que haga fulano o sutano, sino que él te ve a ti y dice, voy a escribirle a Osvaldo esto y a Silvia Navarro esto. Sí, él se llama Adrián Vázquez. Él es un actor, yo lo conocí actuando, hicimos una obra que se llamó Un Hombre Ajeno, juntos, como actores. Después hicimos una película también, que nos tocó compartir en la película como actores. Nosotros nos hicimos amigos desde la obra de teatro, y él después empezó a escribir, y montó varias obras que escribía, dirigía y actuaba, muy buenas, una muy linda que se llama Güences y Lala. Y desde hace rato llevaba diciéndome que quería hacer algo conmigo. Yo estando en Colombia, hace no mucho, terminé de hacer justamente El Rey del Valle. Y me habló y me dijo, oye, tengo algo para ti. Estoy en pláticas con Silvia, estoy trabajando con Silvia, un proyecto. Y yo escribí algo pensando en ti. Y cuando Silvia lo leyó, está ella pensando en ti también. Es para ti, que queremos que lo hagas. En cuanto supe que eran ellos dos, dije que sí. No había libreto todavía, había un par de escenas ahí medio escritas. Y después, a raíz de juntarnos y platicar y hacer una especie de taller con él, Adrián empezó a escribir las escenas pensando no en Silvia y Osvaldo los actores, sino pensando en que nosotros íbamos a ser los intérpretes de la historia. Entonces, en efecto, sin Silvia y sin mí, esa historia no existiría tal cual es. Está hecha especialmente para nosotros. Y mucho de lo, no mucho, pero hay bastante de nuestras charlas, de anécdotas y de vida que tuvimos con Adrián, hay cositas ahí metidas en uno u otro personaje. No es para nada una obra autobiográfica, para nada, pero sí él agarró tanto de su vida como lo que le sirvió de lo que le platicamos. Y es una historia muy conmovedora, es una historia de amores. Es el relato de estas dos personas, de lo que hacemos Silvia y yo. Ellos narran su historia desde que nacen, ¿no? Pero son amigos, son pareja, son... No se conocen, pero ellos son narradores de la historia y la narran en paralelo. Y como espectador te das cuenta que por lo que les va pasando en la vida, es como si la vida los fuera forjando para ser el uno para el otro. Es muy claro, ¿no? Por las cosas que les pasa, que están conectados desde que nacen, porque además nacen el mismo día, en el mismo instante, en lugares distintos. Entonces se plantea desde el principio que nacieron de una misma estrella. Suena un poquito cursi también, pero la obra es cursi. No, bueno, pero es que si lo aterrizas, efectivamente a la misma hora y el mismo día en que naciste tú, estaban naciendo millones de niños en el mundo, en diferentes circunstancias, con diferentes idiomas, con una problemática diferente en plan social en sus países. Entonces no está tan alejado de la realidad. No, pasa. Y es cierto que pues hay una conexión entre todas las cosas, y estos docentes en esta historia tienen una conexión muy clara y muy profunda. Entonces nos va narrando quiénes son, qué les pasa, sus dolores, sus amores, sus encuentros, desencuentros, tropiezos, crecimientos. Y es evidente que están conectados y se cruzan en la vida de pronto y se sienten y se perciben, y es como que se conocieran sin conocer, como que se aman sin conocerse, hasta que se encuentran. Y básicamente es la historia del encuentro de estas almas gemelas. Eso es la obra. Entonces somos Silvia y yo todo el tiempo en el escenario, hablándole al público, platicándole, de pronto haciendo escenas entre ella y yo. O sea, por ejemplo, los dos hacemos a la mamá del personaje de Silvia, de pronto lo hace Silvia, de pronto lo hago yo, que es un personaje muy chistoso, muy simpático. Y así vamos jugando con escenas. Hay dos músicos en vivo que hacen toda la música y los sonidos incidentales, que le da un sabor muy especial porque están ahí dando la función junto con nosotros y con el público. Y tenemos una escenografía muy bien hecha. Vaya, es un espectáculo muy armado, porque Silvia y yo estamos produciendo junto con Adrián. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué maravilla! Es nuestro juguete, nuestro bicho, es nuestra fiesta. Y conscientes de que el teatro no es barato, y también sabiendo quiénes somos, pues nos queda claro que tenemos que al público darle un espectáculo, no nada más una obra de teatro. Claro.
Entonces, por eso le metimos tanto a la escenografía y por eso tenemos la música en vivo, para que la gente salga del teatro sintiendo que lo que pagó lo vale. Valió la pena. Entonces, y además para mí es el tipo de teatro que me gusta ver, ese teatro que es comercial, que es muy accesible, que cualquiera puede ver, o sea, que no tiene nada de complejo, de aburrido, que te entretiene, que la gente se ríe de principio a fin. No es una comedia, pero está escrita con mucho sentido del humor, gracias a Adrián Vázquez, y que te conmueve, o sea, que te sales del teatro y te la llevas en las tripas, ¿no? Y te la quedas. Además, la obra, no voy a decir porque es una sorpresa para el espectador, pero toca un tema actual del México que vivimos hoy en día. Toca una fibra muy, muy sensible, que resulta ser una muy grata sorpresa para el público cuando está viendo la obra, que no se le espera. Y es bien auténtico, bien auténtica la manera en cómo se acerca, se aproxima a ese tema, y es muy duro, es muy conmovedor para la gente. Entonces, la respuesta ha sido muy, muy positiva, muy, muy caliente de la gente. O sea, salen muy prendidos, muy agradecidos, gente que la ha visto varias veces, porque además es de esas obras que... ¿Que tienen mensaje, se puede decir? Pues más que mensaje, está diciendo algo. O sea, a mí mensaje me suena un poco a moraleja, moralino. ¿O que te enseño? Que te está diciendo algo. No es para enseñarte, pero como la televisión no es para educar. Correcto. Pero algo te deja, algo te dice. O sea, te sí está diciendo cosas del amor y de el sentido de pertenencia y de la esperanza. O sea, sí plantea una serie de cosas que no dice, esto es así, pero habla de ellas, y lo que deja es la reflexión para el público, ¿no? Entonces, eso. Si a eso le llamamos mensaje, pues pensando, sí. Hasta cierto punto de poder corregir algunos comportamientos. Pues no creo que le corresponda a la obra. No, pero crear que tú te lo puedas tomar. O sea, que es un saco que te puedes poner. Digamos que sí, te puedes espejear y decir, órale, ok, cuando hay un espejeo profundo, pues sí tienes la oportunidad de hacer una reflexión y decir si quieres cambiar algo, si estás bien, si hay alguien a quien le debes una disculpa, o más que una disculpa, pedirle perdón. O sea, si la obra da, yo creo que tiene el poder emotivo de crear en la gente una reacción reflexiva. Qué maravilla. Yo he leído todas las reseñas, he leído las críticas, que son muy buenas. Pero no entendía muy bien por qué colapsar es una palabra muy fuerte. O sea, cuando un ser humano, si utilizándola un edificio, es durísimo, imagínate cuando un ser humano colapsa. Suena rudo, pero en realidad se refiere a dos mundos que están dos fuerzas, dos energías que están destinadas a encontrarse. Y ese es el colapso. Va más por ahí que por un tema De derrumbe interno. En cuanto a esto. Pero hay que verla, porque tampoco está tan lejano. Pero lo cierto es que sí es más colapsar de energías brutas que se encuentran. Y bueno, ¿cuánto tiempo tienen pensado tenerlo en cartelera? La obra está, o sea, nuestra temporada es de 12 semanas. Termina el último fin de semana de octubre, que creo que es 20 y tantos, no me acuerdo cuál. Pero en octubre se acaba, en noviembre ya no hay más obra. Y vamos a estar, hemos estado girando entre semana. Estamos de viernes a domingo en el Teatro López Tarso. Los viernes estamos 7 y 9, los sábados 6 y 8 y los domingos 6. Y hemos estado girando y vamos a seguir girando. Entonces les pasamos la info para que la pongan aquí. Las para que la lean aquí. Entonces, ahí para que los que se quieran enterar se enteren, y si no también, además de estas plecas, tenemos en la red, el Instagram, que se llama Donde los Mundos, arroba Donde los Mundos, y ahí está toda la información y fotos y cosas que compartimos para la gente. ¿Y por qué tan poco tiempo, Osvaldo? Pues por compromisos tanto del teatro como de nosotros, los actores. O sea, Silvia ya tiene trabajo, yo también ya tengo el trabajo. ¿Qué vas a hacer? También no te puedo decir, no me dejan, no puedo, pero... Ya sé, seguro es con Netflix. No sé.
Todo el mundo está haciendo cosas con Netflix, ¿verdad? Sí, no, mundo. Pero es que Netflix sí tiene un contrato donde no puedes hablar nada. Ni siquiera decir nada, ni nada durante la...